Buenas tardes nuevamente. En lo que terminen de incorporarse los demás docentes de los otros talleres, les queremos hacer algunos anuncios. Eh, a través del correo electrónico donde se registraron, les vamos a hacer llegar sus constancias digitales para que cualquier cosa, si tienen algún error en su nombre o lo que sea, como ya lo encontraron aquí, lo corregimos y les vamos a hacer llegar sus constancias a partir de la próxima semana. Son digitales, con todos los elementos de validez, así que no, no va a haber ningún problema. Este, los que todavía no tengan libro, a finalizar esta sesión, en el pasillo intermedio donde estaba el café, vamos a seguir dando más libros. ¿Ok? Muchas gracias. Pues ahora vamos a dar cierre con nuestra jornada de formación docente eh, con una charla motivacional. Así lo, así lo convencimos al doctor Sánchez para cerrar esta, esta jornada. Eh, el doctor Sánchez tiene un currículum muy extenso, pero voy a leer solo este, los datos más generales. Y bueno, él es médico pediatra, es maestro en educación en profesiones de la salud por la Universidad de Chicago, en Illinois, y doctor en Educación por Ciencias de la Educación por la UNAM. Eh, es profesor de carrera, titular C de tiempo completo, definitivo en la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina y actualmente es el coordinador de desarrollo educativo e innovación curricular Muchas gracias, doctor Nada, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Es que es a la hora de comer casi Queríamos invitarlos a comer, pero ya va el presupuesto. Y con las medidas de austeridad, pero les vamos a dar el libro. ¿no? Entonces el libro es, 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 es alimento para la mente. Ok, entonces la presentación, si alguien la desea, los no se la podemos enviar. Se la dejo aquí a la doctora Luna. Le puse este título, ahí está mi correo electrónico y mi handle de Twitter si, okay. si alguno de ustedes quisiera seguir. No hablo, no me meto en política, son cosas académicas en el Twitter. Este, para que no tengan miedo de seguirla. Ok, entonces el día de hoy han discutido, comentado varias cosas de formación docente. Uno piensa. Yo soy médico, como les citaron ahorita. Entonces, cuando estudié medicina y luego cuando estudié pediatría, desde el principio, casi desde el tercer año de la carrera, me pusieron a dar clases y a enseñar cosas. Y además, uno participa en docencia todo el tiempo estando en el hospital. Y esta cuestión la vamos adquiriendo. Entonces, hay bastante evidencia, no la voy a realizar ahorita porque, como quedamos, esto es motivacional. Que documenta que el ser bueno en esto no me hace bueno o buena en esto. Eso así está bastante probado. Bueno. No voy a entrar en todos los roles, pero sí es importante que percibamos que nuestro rol docente tiene múltiples elementos: de valor, de facilitador, de. Consejero matrimonial, bueno, no tanto, pero de muchísimas cosas que implica este, más de lo que habitualmente nos centramos, que es el proveer de información. Y esto lo somos, aunque no queramos, el modelo de rol. Entonces, eh, la complejidad y sofisticación de todos esos elementos hace muy importante que nos preocupemos por todos ellos. Si no nos pasa esto de tener unas partes muy crecidas, muy decimos en hipertróficas, y otras muy poco atendidas. Y Si nos falta alguna de ellas, como ciertas habilidades de inteligencia emocional, es muy difícil sobreponerse. Entonces, eh, reflexiones sobre esto. Tenemos muchos sombreros. Digo que los profesores somos, tenemos este trastorno de personalidades múltiples, aunque me dicen mis estudiantes que ya cambió de nombre, ahora se llama trastorno disociativo de la personalidad, pero en fin, es lo mismo. ¿no? Claro, con la imagen no pretendo decir nada más que tenemos muchas facetas. Y la preparación de los docentes es fundamental. ¿Lo Siempre ha estado esto en el radar de las organizaciones. La preparación por el rol docente debería de ser más un asunto de planeación que de accidente. Tendemos a adoptarlo de manera bastante a veces serendipica improvisada nos gusta mucho lo formal sobre todo cuando va anclado con el sistema de incentivos y recompensas etcétera etcétera ¿No? pero es algo sobre lo que tenemos que pensar intensamente esta es una definición hay varias definiciones como comentábamos en la mañana en el comité encontramos docenas de definiciones las discutimos y esta es una de las que a mí personalmente me gusta más es del autor Ivonne Steiner de Canadá porque es muy incluyente. ¿no? En inglés el término es faculty development. La palabra development en inglés tiene un significado más amplio que, que formación, porque implica el desarrollo de la persona. Entonces, aquí le puse en negritas, son todas las actividades que los profesionistas seguimos para mejorar nuestro conocimiento, que luego aquí es donde nos centramos más, saber cuál es la última metodología para lo que sea, construir un edificio hacer un trasplante de corazón pero también habilidades y conductas como profesores y aquí entra parte fascinante de la definición como educadores como líderes como administradores como investigadores y como académicos todos estos elementos de nuestro rol tenemos de alguna manera que fortalecerlos y, y la definición incluye tanto en escenarios individuales como grupales idealmente también tanto en escenarios informales como y la formación docente es indispensable para promover el cambio organizacional. De manera que, como dijo este autor, la meta de la formación docente es proveer a los profesores con las habilidades relevantes para su contexto institucional, su posición en la institución, porque todos nosotros tenemos un rol en la institución que está bastante explícito y que a veces es difícil cumplir, cumplir por, si yo vivo de un lado de la ciudad y tengo que venir a dar una clase de una hora de este lado de la ciudad. Eh, es bastante complicado, por decirlo de alguna manera. Y, y mantener su vitalidad, porque esa es, hay muchísima evidencia de que el burnout, el desgaste profesional, eh, se ha agudizado en las últimas décadas. Y, y, y sale mucho en las noticias el desgaste profesional, por ejemplo, de los médicos o de los pilotos. Pero casi no sale el del docente. ¿no? Como que hay esta premisa social o esta eh, percepción de que sí, los docentes están bien. ¿Cuándo han visto ustedes en la primera plana de algún periódico alguna noticia de, de que los docentes tengamos desgaste profesional? La evaluación punitiva es otra cosa, ¿no? Pero bueno, aquí hablando de la, la persona del docente. Entonces, parte del proyecto es reconceptualizar la formación docente, porque los modelos que hemos estado utilizando tradicionalmente eh, le quedan chicos a lo que se requiere. Y es importante cambiar de algo que se hace a los profesores. Es que es fascinante cómo nos la pasamos diciendo que la educación debe de ser centrada en el educando, en el estudiante. Entonces ahí debe de estar dirigidos todos los esfuerzos. Y luego... Pensamos que es, la educación es algo que les hacemos a los estudiantes, les enseñamos en el mismo lenguaje, ¿no? horas frente a grupo, el dar clase, nuestro lenguaje captura toda esta tradición. Y, y es muy importante que así como queremos modificarlo con los estudiantes, también lo modifiquemos con nosotros mismos, que no sea algo que se hace a los profesores. Ahora tenemos muchos problemas de acoso sexual. Vamos a darles un curso a los profesores para que dejen de realizar maltrato, violencia, etc. Suena, eso es una sobresimplificación de la realidad. No quiero decir que, que no sirvan o que no se deban de hacer este tipo de cosas, pero desde el punto de vista eh, educativo tienden a ser muy superficiales, porque implica que es algo que se hace y ya eso produce un cambio mágico y de hecho no es así. La idea es progresar a un cambio como proceso complejo y que involucre al educando, que en este caso el educando es el, el mismo profesor. Y moderno, movernos de esto muy tradicional, que son episodios discritos, finitos, con temporalidad determinada, a un aprendizaje profesional continuo y auténtico. ¿En cuánto tiempo se requiere para que aprenda uno algo bien, que, que los mueva, que les cambie el paradigma? ¿Cuánto tiempo creen que se podría requerir? ¿Mande? Depende, exactamente, pero ¿pueden tener una experiencia educativa de 15 minutos que les provoque una epifanía de lo que han hecho en el, el resto de su vida y que de ahí en adelante ustedes o cualquier persona pueda hacer las cosas diferente? La argumentación es que sí, estamos muy acostumbrados a que la educación. Se centra en tiempos. Una de las cosas que me gusta del movimiento de educación basada en competencias, por lo menos en medicina, es que se, de, se, se disminuye el énfasis en el tiempo y se incrementa el énfasis en la adquisición de habilidades, actitudes, etcétera, que pueden ser variables precisamente. Bueno, de hecho son variables, porque los educandos son variables. Entonces, eh, la misma doctora Steiner ha, eh, ha promovido esta nueva lente conceptual. Tenemos la. Formación docente individual y la formación docente en grupo. Esta sería una actividad en grupo. El taller tuvieron un grupo más chico, pero también fue un grupo. Y la informal y la formal. Esta sería algo formal. Ahorita había a Ruth ahí pasándoles lista. ¿Les pasaste lista? ¿Sí? Bueno, ok. Supongo que para darles la constancia de asistencia, ¿verdad? Es parte de esta desconfianza mutua que tenemos. de… De nada más llegar a recoger el papel al final es parte de la vida real, no o sea, lo, lo entiendo pues, pero eh, precisamente la educación formal implica una serie de cosas con las que están muy familiarizados y estamos eh, esta la desdeñamos bastante. ¿eh? Algunos autores dicen que este es mucho más preponderante, por lo menos en términos del tiempo de nuestro día que utilizamos en educación. Entonces, en este cuadrante están habitualmente los talleres, cursos, congresos, conferencias y programas longitudinales. Y en este otro, que sería individual e informal, sería eh, el aprender observando, aprender haciendo, yo doy clase y el, nada más de ver la cara que ponen mis estudiantes, yo aprendo y me absorbo esa información y la tomo en cuenta, reflexionar sobre la experiencia. Acá en este cuadrante de lo formal y lo individual está esta parte que también nos falta mucho madurar, que es el aprendizaje en línea individual. Yo me meto en un curso en línea, autogestivo, y yo lo llevo y lo concluyo y reflexiono y aprendo, etcétera, etcétera. La realimentación o el coaching entre pares. Y en este cuadrante está el grupal informal, es el aprendizaje basado en el trabajo, que también eso ocurre todo el tiempo, ¿no? y las comunidades de práctica. Eh, la idea del, de este concepto es que esto es como una brújula en la cual las flechas van, como prácticamente todos los fenómenos educativos y biológicos, en múltiples direcciones y que te, algo que tenemos que tomar en cuenta de manera muy importante es el contexto. No podemos dar el mismo curso diseñado en la escuela de medicina de Harvard, a la escuela de medicina de CU, de la feistakala o de la Nahuac o de Libero, la que ustedes quieran. Se debe de tomar en cuenta el contexto, esto es importantísimo. Entonces el contexto institucional y el concepto grupal de, de donde esté donde esté la persona. Entonces este lente conceptual me gusta mucho porque en un solo golpe de vista vemos los diferentes elementos y las diferentes aristas de lo que podemos desarrollar en formación docente. Y hay bastante investigación para documentar qué factores se asocian con formación docente efectiva. Efectiva en términos de realmente producir cambios en las personas. Uno de ellos que desdeñamos mucho es el diseño educativo. Es decir, hay toda una ciencia, hay toda una... Plataforma académica para diseñar cualquier cosa, una clase, un taller, un curso, un congreso, una conferencia de media hora, tiene que tener cierto sustento. Que sea de contenido relevante. Ustedes me imagino que ahorita fueron a los talleres por el que les pareció más relevante para las necesidades o para el que encontraron lugar, ¿no? Porque me dice Ruth que se llenaron rápido. Este, pero yo quiero ir a algo que, que sea relevante para mí, yo no voy a ir a algo que no tenga ninguna trascendencia para mi vida. Que involucre aprendizaje experiencial, por eso en una sesión como esta es muy difícil, porque yo hablo, ustedes están sentados y est me están escuchando, cada quien interpreta las cosas de diferente manera, pero el aprendizaje que involucra, que es, y eso es como muy básico en educación, ¿no? el hacer cosas, el dialogar, el socializar, el aprendizaje situado, etcétera. La realimentación, y esta casi nunca la hacemos, la realimentación que implica eh, que le digan a uno qué está haciendo bien, qué cosas puedes mejorar. Yo ya, me, ya casi tiré la toalla, dices, de ir a eventos y congresos donde personas que tienen premios Nobel o una gran cantidad de eh, currículo de un montón de páginas y usan diapositivas pésimas, llenas de texto y siempre dicen... Bueno, esta probablemente no la alcancen a leer. Probable. Seguramente no la alcanzan a leer. Entonces, ¿para qué la pasas? A menos que el mensaje de la diapositiva sea cómo no debe ser una diapositiva. Entonces, eh, como estas gentes, conforme uno se va haciendo más, iba a decir viejo, pero se sí ve feo, ¿verdad? Conforme uno va madurando y llegando a esa, a las mejores etapas de la vida, es, hay poca tolerancia que le digan a uno las cosas. Hoy ¿no? ¿sabes qué? Eh, dices mucho no, dices mucho este, eh, no haces contacto visual, X, un montón de cosas, estamos poco acostumbrados a que nos las digan, tenemos que acostumbrarnos a que se nos dé realimentación porque si no, el estancamiento es permanente. Esto de construcción de comunidad, mientras más se construya la comunidad, se logra un aprendizaje más eh, relevante. Y que haya más cosas longitudinales. ¿no? Desafortunadamente, y esto es un reto de la educación formal, queremos tomar una serie de actividades formales que cubren los requisitos que me exige mi institución. O que cubren los requisitos para poder aspirar a X o Z incentivo o recompensa. Lo cual tiene sus aristas, pero así está. No quiere decir que no se de, pueda o deba cambiar, pero gran parte de lo que hacemos requiere que vayamos así como palomeando casillas de una cosa que queremos completar. Y, pero los programas, si yo aprendo algo de las emociones en educación y me doy cuenta después de eso que requiero mejorar mis habilidades de inteligencia emocional, lo cual no vi en ese primer curso que me dieron yo debería, la institución debería ofrecer alguna opción para poder tener esto, ¿no? Porque si no tenemos el curso, y voy a inventar ahorita, el curso de uso de TICs en la educación o de TICs en el aula, entonces le recetan un curso y luego le recetan otro y le recetan otro y hasta que se lo sepa, ¿no? Eh, y no cambiamos, es decir, no hay como esta etapa de crecimiento longitudinal, progresivo, que implica que hay algo de continuidad. Como les exigiríamos a los estudiantes y en los docentes, lo más que llegamos a veces es de ponerle pues, básico y avanzado o alguna cosa así. ¿no? Entonces, esta es una de las cosas importantes, que obviamente requiere esfuerzo personal. Y, y este, que es muy importante, el apoyo institucional. No sé han visto, ¿alguna vez han visto esta imagen? Este es un profesor en África que está enseñándoles a los estudiantes a usar eh, Word. El procesador de palabras. Entonces, cada vez que les da clase, dibuja toda la interfaz de Word. ¿no? O sea, nada más de pensar el esfuerzo que requiere hacer eso cada vez que da clase, este, pues nos debe de poner a reflexionar a nosotros que nos encanta quejarnos. ¿no? Es decir, no digo que no nos quejemos, forma parte del, del ser latino, en las quejas. ¡Ay, cómo sufro! O sea, sí es parte de nuestra existencia. Pero, este. Se requiere mucho la intensidad y la pasión de la persona, y obviamente aquí en este contexto, pues por lo menos la institución le está dando un espacio físico y un lugar donde puede escribir con un gis. ¿no? Esta cabeza salir, ¿verdad? obviamente eso nos tiene, por lo menos a algunos bastante contentos. Aquí está en la Gaceta de la UNAM, salió el señor rector, y en su mensaje dijo esto que ahorita lo tomé para citarlo, ¿no? En este contexto. La universidad está muy orgullosa de sus académicos y de su disposición. Este, y, y pues sí, estamos muy orgullosos de nosotros mismos, pero aquí entre líneas yo le pondría, este, tenemos que responder a ese orgullo, y eso implica trabajo individual, grupal, en cada facultad, escuela, institución. Entonces, como comentaban en la mañana, en la interesante sesión donde participaron todas nuestras colegas, que viendo en retrospectiva, ojalá hayan entendido bien de qué se trató, sino fue, fue como una sesión de expresión así de, de ideas que estuvo muy bonita. ¿eh? Eh, lo que quiero puntualizar ahorita para avanzar es que la... La rectoría indicó que se crea la CODEI, que es la Coordinación de Desarrollo Educativo y e Innovación Curricular. Discutimos muchísimo el nombre, pero la esencia es esto, que haya un área a nivel central en la que toda la evaluación educativa que se obtiene de los exámenes de ingreso a la universidad, al bachillerato, a la licenciatura, los exámenes diagnósticos, la evaluación, la acreditación de facultades y escuelas y un montón de cosas, evaluación docente, tenga una relación más dinámica más en tiempo real, más cercana con el desarrollo educativo, ¿no? en una suerte de ying y yang, y que empiece a permear poco a poco. Esto cuesta mucho trabajo, lo de que permee esto a los planes y programas de estudio. ¿no? Eh, y hemos desarrollado esta parte de educación continua, donde la doctora Ruth es la responsable, y hemos hecho ya un montón de cursos. ¿no? Porque de, decimos cuatro años, pero hace cuatro años lo único que salió fue el acuerdo de la creación de la CODEIC en la Gaceta. Me acuerdo que me reuní esa semana con, el, con una de nuestras autoridades y les dije, bueno, pues ya existe la Codeic. Pues sí, existe, pero en papel, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces sí nos tomó como medio año de toda esta alquimia organizacional de las plazas, la remodelación, el reacomodo y el generando la contratación de personal para ir desarrollando un equipo que que fuera conociéndose como cualquier trabajo grupal requiere tiene una serie de fases que no voy a entrar en detalle pero esas fases requieren tiempo no hay manera de que no dejemos pasar el tiempo para que las organizaciones eh, funcionen bien ¿no? entonces hemos dado un montón de cursos este y uno de una de las cosas que sí no estaban por lo menos explícitamente en la universidad es esta parte de innovación educativa entonces eh, los invito también a que bajen este libro a aquellos de ustedes que no lo tengan. Hemos integrado una red de innovación educativa con ocho universidades. Ha sido fascinante la interacción con, con gentes de otras escuelas. ¿no? Estamos a veces tan en, ensimismados en esto que le llaman Onfalopsi Choi. ¿Han oído esa palabra? Que es una secta de monjes que vive por ahí en algún lugar de las montañas de Asia que se dedican a verse el ombligo. Entonces, Onfalopsi es verse el ombligo. Pues sí, está padre estarse viendo el ombligo, ¿no? Y luego rascarse y a ver qué huele. Bueno, no se lo imaginen. El punto, pues, es que la interacción con dependencia con entidades académicas, instituciones como estas, pero también como estas. Guadalajara, Puebla, etcétera, etcétera, ha sido, ha sido fascinante. El libro también es de acceso abierto, lo pueden bajar para descargarlo y difundirlo en la página que está en la diapositiva. También hemos desarrollado una serie de cosas y ahora estamos explorando esta cuestión de los MOOCs, de los cursos masivos abiertos en línea a través de Coursera. Y ya tenemos dos MOOCs y está por salir en un par de semanas el tercero para desarrollar este como curso especializado de evaluación educativa que se puede hacer en las plataformas, bajar el material, llevarlo a su tiempo para no estar tan secuestrados en estos diplomados que nos quieren que sacrifiquemos todos nuestros martes, jueves y sábado completos. ¿no? O sea, es, es muy difícil la educación presencial de tantas horas en, en una ciudad como la nuestra. Entonces, Aterrizando en lo del eh, proyecto, en el 2017, el señor rector puso esto en su programa de trabajo, el 2017, hacer el proyecto del Centro de Formación de Profesores, y como le decía en la mañana, se creó el comité, ¿sí? ¿el comité?, se formalizó y aquí está el equipo que nos reunimos ese día para tratar de interactuar y generar ideas. Y, y como ya se escribió en la mañana abundantemente, tuvimos un montón de actividades. Se hizo un recuento histórico de las actividades de formación con docente en la universidad, se nos, nos hicimos una encuesta nosotros mismos, se hizo un análisis, de la, un análisis lingüístico de nuestros testimonios, de la encuesta que elaboramos entre el grupo, se hizo también una encuesta de entidades, se diagnosticó al profesorado, evaluación de la docencia, grupos focales, el design thinking, visita de expertos, revisión bibliográfica, ay, me estoy cansando más de ver todo esto. Pero esto también no es trivial, tendemos a decir es que yo nada más quiero hacer la pura ciencia, ¿no? Espérate, también hay que hacer esta parte de defender el proyecto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y afortunadamente en lo que aprobaron los señores diputados hace poquitos días. Estuvimos muy al pendiente y ahí está el dinero para la primera fase del centro. ¿no? Este, concurso de ideas, esto también fue muy interesante porque no fue nada más que, que lo haga fulano de tal o contratar a una persona. Se abrió la opción a todas las escuelas de arquitectura de la UNAM para hacer un concurso de ideas de cómo podría ser un proyecto que sirviera a los docentes. Y se hizo el proyecto, se hizo el concurso. Tuvimos otro evento que... De, eh, del Día del Maestro, el libro de formación docente que les acaban de repartir, y estamos ahorita en el proceso de terminar de definir una serie de líneas que pueden ser de interés, y aquí le pusimos modelo, pero por lo menos estamos tratando de hacer una serie de orientaciones que le puedan servir a las facultades y escuelas, algo que discutimos muchísimo, y es que la misma palabra centro implica centralización y ya ven cómo hay muchas personas que están en desacuerdo que se centralicen las cosas. Entonces, la palabra centro más bien se refiere a que haya un lugar, un espacio físico que coadyuve a que haya convivencia de personas para desarrollar y participar en actividades de este tipo ¿no? y que ayude, oriente, asesore al montón de escuelas y facultades que tenemos en la universidad. Hay unas que tienen mucha trayectoria en formación docente, pero otras que no tienen tanto. Aquí están todas las siglas, no las voy a, a repetir, pero es un montón de acrónimos de antecedentes de la formación docente en la universidad. Y hay esfuerzos como el de la Facultad de Contaduría, este, eh, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina, entre muchos otros. Entonces, la idea es integrarnos, ayudarnos, aconsejarnos, enseñarnos, a aprender unos de los otros. En la encuesta que mandamos, no voy a presentar toda la información, solamente alguna seleccionada. Mandamos esto a 39 entidades académicas de la UNAM. Nos respondieron casi el 72%. ¿no? Es bastante razonable. Eh, aquí están las que respondieron. Y nada más tres diapositivas de esto porque hay mucha más información. ¿Espacios físicos exclusivos para actividades de formación docente? ¿Casi? La mayoría no. En cambio, imagínense no tener espacios para los estudiantes, inmediatamente habría un escándalo. ¿no? Y sin embargo, no tenemos espacios para los docentes o pasan a hacer algo secundario, eh, no, no, no hay mucho ruido. Porque dicen, bueno, los docentes ya son docentes. Realizan periódicamente un diagnóstico de necesidades. En cualquier proceso educativo, la, sobre todo educación continua y desarrollo profesional, es indispensable la evaluación de necesidades. Y vean cómo... Una tercera parte no. Es también interesante. La mayor parte son optativas. Esto lleva a mucha... Podemos tener mucha discusión con esto, pero ese es el, el dato frío. Y las temáticas que se abordan, vean, o sea, casi todos estamos, seguimos obsesionados con el uso de las TICs. O sea, está bien, o sea. No hay problema. Ya fue Marina, no estaba por ahí. Este, la, las TICs... Siguen, cada vez son más importantes, pero el, el hacer nada más cursos para usar las TIC tiene la limitante de que entonces ya no lo integraste con los demás. Y aquí está, en actualización disciplinar es la más importante y de técnicas didáctico-pedagógicas. Vean, de desarrollo humano son bastante pocas. Y, y la mayoría son cursos, talleres, diplomados, algunos seminarios y por acá unos cuantos, ¿eh? Esto lo voy a pasar rápido porque estas son cifras con las que la mayor parte de ustedes están muy familiarizados. Somos un montón de docentes, o sea, más de 40 mil. Eh, aquí está, todavía, esto seguramente va a cambiar en pocos años, somos más de acá que de acá. Aunque yo diría son más acá que acá en términos de la docencia. Es sinceramente la… la no, mejor no me meto en ese pantano, ¿verdad? Ahorita eh, ya se me acaba el tiempo, entonces mejor avancemos. Lo que sí es interesante es ver también el año. Aquí estamos, este, pues, bastante chamacones todavía. La formación académica de los docentes: vean que el 40% casi licenciatura, maestría 26% y por qué especialidad, doctorado, eh, técnicos, pasantes de licenciatura. La mayor parte licenciatura. Y hay más profesores de asignatura. Entonces, eso es, es un hecho, eso es incontrovertible. Tenemos que hacer lo que se pueda, y si no se puede, pues insistir para que siga siendo para eh, ayudarlos, ¿no? Porque tendemos a decir, es que hay que educarlos. y si la palabra te voy a educar, imagínense que llegan a su casa y les recibe su parque sentimental, te voy a educar, ya ahí empieza así como la, se oye medio agresivo. ¿no? Entonces es más bien colaborar o trabajar juntos para mejorar las habilidades docentes. De, y de los de carrera, pues la mayor parte profesores, tercera parte técnicos académicos y los investigadores. Y esta parte de las identidades de cada uno de estos personajes en nuestra institución sigue dando mucho de qué hablar. ¿no? Pero vean cómo hemos ido creciendo, del 80, 27 mil. Y este fue el dato que saqué hace un par de meses, pues, más de 41 mil. Aquí en esta página viene siempre la numeralia que tanto nos... ¿Qué tanto nos motiva? Eh, toda esta información y más está puesta en este documento que también está gratis, de acceso abierto en la página Internet de la Coordinación. Ahí viene todo el proceso. Vienen las personas que participamos en el comité. Eh, se hizo una fundamentación, se le entregó al señor rector el año pasado y en base a eso se tomó la determinación de seguir adelante con el proceso. Y en el 2018 fue continuar con el proyecto del Centro de Formación y Profesionalización Docente. Seguimos teniendo, perdón, actividades sobre la docencia. Este fue una. Eh, fue un día muy bonito, ese día me gustó mucho. No sé si alguno de ustedes estuvo ahí. Esto de, del gran y fascinante reto de ser docente universitario. Para el que se quiera utilizar tres horas 41 minutos de su vida, pueden ver ahí. La ventaja de eso es que se pueden brincar las partes, ahí nada más le corren a las partes que les aburren. Y, y, y en el libro que comentábamos, tenemos, hicimos un capitulito con Alan y un servidor sobre la experiencia que tuvimos de, de utilizar el pensamiento de diseño y vivirlo como parte del proceso del, eh, del proyecto. Es decir, eh, aplicar lo que uno está diciendo. ¿no? Entonces fue fascinante, porque como dice este autor, nos pasamos mucho tiempo diseñando el puente, pero no el tiempo suficiente pensando en las personas que lo van a cruzar. Entonces, hago un montón de cursos y ahora que vengan todos los maestros que se me formen aquí afuera, pues eso no va a ocurrir jamás. ¿no? Es algunos de los escenarios que tuvimos ahí, aquí está Mercedes, ¿ve? está viendo nuestros dibujitos. Con docentes, o sea, eh, eh, parte del ejercicio de pensamiento de diseño es involucrar a los que van a usar el escenario para oír sus ideas. ¿no? Los grupos focales, que no entraré aquí en demasiado detalle nada más para recordarles que fueron casi 100, hasta donde tenemos noticia no hay un antecedente de grupos focales de esta magnitud en la universidad. Decía un profesor en otra presentación, es que esa no es una muestra representativa, pero les recuerdo que esto es una cuestión cualitativa, los grupos focales, no se trata de representatividad, se trata, se trata de identificar temas, eh, todo lo que surgió aquí fue fascinante. Explorar las percepciones sobre formación docente y expectativas, y se preguntó identidad docente, experiencias, necesidades expectativas, y todo esto se plamó, plasmó en los capítulos del libro que tienen ustedes en sus manos o en sus tabletas. Ahí está el libro, la página corre para bajarlo. Decidimos también hacerlo gratuito, es de acceso abierto, lo pueden mandar a quien quieran, este, y utilizarlo. Es una parte muy importante. Nos dio esta parte de antecedentes y cómo esta plataforma basal en la cual despegar a partir del siguiente año en la cuestión de seguir avanzando. Es una revisión fascinante de cómo lograr cambio curricular. Estos son los 13 factores más importantes para poder tener un cambio curricular exitoso, de una metasíntesis cualitativa que se hizo hace algunos años. están en negritas algunas de las más importantes, pero nada más quiero centrar la atención aquí. Es decir, no puede lograrse una implementación exitosa de un cambio curricular sin involucrar a los que son los que la van a implementar, ¿no? porque si no los comités, los funcionarios, los directivos, somos re buenos para hacer un montón de frases de perfil de egreso, quiero superman y supermujer y pues no. En fin, eso es muy importante. Y, y ya para terminar, es fundamental venir los espacios físicos. Ese es Jonathan Orquist, uno de los invitados que tuvimos hace un par de años. Y él dice, citando a George Clemens, la guerra es demasiado importante para dejárselas a los generales. Nos tenemos que involucrar más. Y lo que hemos hecho en estos años es trabajar con algunas de las escuelas que están en proceso de construcción y con la Dirección General de Obras y Conservación para que este concepto del panorama en red del aprendizaje, que es un modelo conceptual que implica tener una serie de eh, aspectos educativos, con el currículo, alinearlo y buscar los espacios en los cuales se puede llevar a cabo esto de una mejor manera. Y, y de acuerdo a este modelo, los requerimientos son muy importantes. Es, son, no, no es mucho más, ¿no? Diálogo, o sea, tienen que poder hablar entre ustedes. Aquí está medio complicado, pero es como. Es que cuando lo están grabando uno piensa uno me... mucho los ejemplos, ¿verdad? Bueno, es medio complicado, dejémoslo ahí. Este. Visualización, es decir, que se puedan ver. Yo ahorita los veo a todos ustedes, pero ustedes no se ven entre ustedes mismos. Ahí estamos con el doctor Norquist en ese espacio hermoso. Y el aprendizaje entre pares. Con, con estas, los espacios determinan que esto pueda ocurrir. Si el espacio no lo permite, no se va a llevar a cabo. Y algo tan simple como poder mover las sillas y las mesas. Y como les dije, estuvimos trabajando bastante, decidimos llamarle con, con los de eh, la Facultad de Arquitectura con que colaboramos y con la Dirección General de Obras de Obras, tratar de quitarnos, y qué trabajo cuesta, ¿eh? eh dejar de hablar de aulas, que nada le falta la J de jaulas, y porque nos pasaban los planos, bueno, a veces hay muchas fieras en el aula, pero eh, eh, ah, no, nos pasaban los planos y era el mismo esquema. Nos ponían el aula y nos ponían. Todas las hileras aquí formaditas, ¿no? perpetuando la percepción, porque me decían: Tú dime cuántos estudiantes quieres que quepan ahí, yo te hago el diseño del aula. Le digo, no se trata de cuántos quepan, sino de cuántas personas pueden interactuar para aprender. ¿no? Entonces, seguramente han visto esto si entran de San Jerónimo a la UNAM. Ahí está por ahí este cartel. Sí, no se, no se lo han robado, ¿verdad? Sigue ahí. Este. Donde ahí ya pusimos nuestra bandera para construir esto. Está en proceso. Entonces, ahorita pues esto es lo que les puedo mostrar. En algún momento de, de… Ahí va, pues, ahí va. Y ya está el presupuesto. Ahora sí nada más tendríamos que estar así como… ¿Se han oído hablar de estos insectos que se llaman garrapatas? Sí. Garrapata, ¿Cómo decía? Garrapatas, pero con spikes, estar así… Friegue, y friegue, friegue. entonces las expectativas eran estas hace dos años nos hemos topado con toda esta realidad afortunadamente tenemos esta oportunidad de organizacional de tener continuidad en el proyecto para cual los invitamos a todos ustedes que sigan colaborando con con el equipo, porque es re fácil esto de criticar, no esto es una fila gigantesca, esto es de todos los días. Para sugerir, pues hay menos, pero para hacer es muy poco. Es decir, mis respetos para ustedes que decidieron dedicarle una mañana de sus vidas prevacacionales a estar con nosotros el día de hoy. ¿no? Hay que hacer. Y necesitamos invertir en nuestros profesores, ya que nosotros somos el, como docentes, somos el recurso más importante de, de la institución. Y los dejo con la frase que les comenté en la mañana. A todos nos beneficia. Enseñar es aprender dos veces. Elaboración mental, metacognición, etcétera, etcétera. Hay un montón de procesos mentales por los cuales aprendemos al enseñar. Entonces, el corolario sería: enseñar bien es aprender dos veces bien. ¿Quién va a ser el principal beneficiado? Uno mismo. Y se desprende el beneficio con todo lo que nos rodea. Tan, tan. Ahí le dejamos muchísimas gracias por su asistencia y por su atención. Muy bien. ¿Algo más? Declaramos solemnemente clausuradas las... Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, que tengan muy buen provecho y nos vemos el año que entra. Gracias.